Hablando de país, Puno se escribe con P de Perú. La pregunta es clara, señora Boluarte. ¿Usted es presidenta de Puno y del Perú también? ¿Por qué? Porque la frontera con Puno, y yo creo que es una realidad por todos conocida, no es controlada por el Estado peruano. Si no, Puno, ¿cómo justificaría que exporta oro que no produce? Es nuestro oro. Todo el tema de la coca, ahora ya no se va por arriba, se va por abajo. Ida y vuelta, un trasegar, como dice el doctor Humberto Abanto, ida y vuelta de coca y de narcotráfico. Para no hablar, pues, ya del tema de la famosa boa, del tema del contrabando. ¿Por qué es importante esto? Porque Evo Morales es separatista, pues, quiere la República Aymara, se quiere tirar Puno, se quiere tirar Arequipa. ¿Se acuerdan que tenía un guachafito que está en la cana aquí, que te acuerdas el presidente de la región Arequipa o alcalde de Arequipa, ¿cómo se llamaba? Cáceres Yica, que decía el hermano y da. Y que el presidente de la República en su momento bruto, como un zapato, le dijo al señor Rincón que quería hacer un plebiscito para que la gente diga si se quería quedar en Puno o se quería ir a Bolivia, ¿se acuerda? Todo eso está en el marco, como decía Castillo, del separatismo promovido por este sinvergüenza, que es persona no grata para el Perú, que se llama Evo Morales, él y nueve puntas más, como bien recordaba ayer Carmen Alvarado en su exitoso programa con Ricardo Vázquez Cunce, ¿no? Recién se dieron cuenta que había una señora que no tenía que ingresar y no va a ingresar, que quería ser cónsul, para venir acá a malograr el Perú. La señora Boluarte, de las tareas pendientes que tiene, es conseguirse una ministra que reaccione más rápido, porque es lentita y olvidadiza la señora Gervasi, ya van a ver por qué en un tiempo. Olvidadiza es. Pero ¿cuál es el tema? Cuando menos tarde lo han hecho. Pero que quede claro que la intención de el gobierno boliviano hoy es generarnos problemas, más de los que ya tenemos en Puno.